Se restableció la energía eléctrica en el sur de Sonora luego que el sábado anterior una tromba dejara a más de 38,000 usuarios sin este servicio. El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Delegación Abocoa, Rogelio Campoy Gil, señaló que en total fueron afectados 143 poblados de los municipios de Echojoa, Álamos, Quiriego, Benito Juárez y Navojoa. Hoy por la mañana solo 20 familias de las comunidades guarijías en la Sierra de Álamos, como Nachuquis, no contaban con luz eléctrica. Sin embargo, ya por la tarde el problema quedó totalmente restablecido, explicó Campoy Gil. En total tuvimos desde el sábado a la fecha 38,000 usuarios que se quedaron sin energía. En el área urbana fueron 16,200 y en el área rural tuvimos 22,000. De los cuales tenemos un 100% en el área urbana y el 99% del área rural ya se restableció. Prácticamente son 321 servicios que nos quedan al día de hoy por restablecer. Otra de las zonas que no contaban con este servicio hoy por la mañana es la comunidad de Macoyagüi. La fuerte lluvia que azotó el fin de semana dejó 51 postes quebrados y 21 transformadores dañados, de los cuales 18 habían sido restablecidos hasta esta tarde del martes. Los vientos y la tormenta eléctrica derribaron espectaculares, árboles, aisladores eléctricos reventados por las mismas descargas eléctricas. En el transcurso del día, por la mañana, contemplamos que quedara al 100% ante este fenómeno que se presentó el sábado pasado. Fueron 134 comunidades, y afectándose principalmente municipios de Navojoa, de Villa Juárez, de Echojoa, Álamos, en términos generales, ¿no? En el área urbana se quedaron sin energía 16,200 usuarios, mientras en el área rural se quedaron sin el servicio de electricidad alrededor de 20,000 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Fabián Pérez, Noticias Telemax.